tardes, amigos y amigas de Agencia Cósmica. Hoy os voy a presentar el vídeo sobre la conciencia reptil, o al menos así empezó el tema cuando lo empezamos a desarrollar con Robert y con Svaru. Queríamos saber más sobre los reptiles, las razas que nos están oprimiendo en la Tierra y bueno, y el tema se desarrolló en la dirección bastante metafísica. Me gustaría que lo veáis hasta final y después en el final voy a aclarar algunos puntos, ¿ok? Porque sé que tal vez para algunos de vosotros algunos puntos pueden causar algunas dudas. Pues nos vemos muy pronto. Definan conciencia reptil, por favor. ¿Qué desean saber? Bueno, el grado de su conexión con la fuente, su mentalidad y por qué son como son. ¿Qué es lo que les define y por qué? Reptil. Eso es muy extenso. Definan qué parte de lo reptil, por favor. Regresivos. Los que tienen la necesidad, o eso parece, de cultivar su cultura a base de los demás. Ok. Ahora, nivel de profundidad del tema. Definir, por favor. 1. Disney. 2. Conspiranoico. 3. Concepto estelar. 4. Concepto más profundo. 3 y después 4, por favor. 3 es perder el tiempo, ya que 4 contiene el 3, pero el 3 no al 4. Ok. No hay tal cosa como conciencia de reptiles regresivos. No existe tal cosa. Es verdad que si lo piensas, existe. Pero ¿por qué es eso? Porque si todo existe, existe su dualidad. Si todo existe, entonces es porque nada existe. Todo es una idea, un concepto. ¿De quién? De quienes lo ven, lo comprenden y lo observan. Los regresivos no tienen ninguna conexión con la fuente, o solo de manera diferida, como causa de otra cosa, de alguien más. La Tierra es exactamente como debe estar. Reptiles, Maitre, cabal, masones, delincuentes, vacunas, realeza reptil, guerras, arcontes, comelash, Hatmen, Mothmen, Batman. Todo es una tulpa, reflejo de la conciencia humana en el caso de la Tierra, reflejo de los creadores, de cómo son y cómo están adentro, de dónde está su atención, de su miedo. Todo se resume en eso, miedo. Lo que sea que ellos le temen, tiene mucha de su atención y con gran emoción mortal. Lo manifiestan por los acuerdos colectivos que tienen entre sí de cómo debe ser esa realidad, de lo posible y de lo que no lo es. Los regresivos, reptiles, Maitre y arcontes, entidades del bajo astral que se alimentan de miedo, no son creadores, son creados. Son proyecciones de la comunidad de la psique humana. Sin conexión a la fuente, no pueden crear nada. No son la fuente. No más que un poste. Creación de alguien. De una mente colectiva e individual. Alma es fuente. No solo la conexión a. Por eso no crean nada. Solo toman lo que ya está y lo tuercen a su conveniencia. Y su conveniencia es lo que más genera miedo, pues es lo que comen. ¿Por qué comen miedo? Llamado por muchos Lash. ¿Qué es eso de Lash? Es la atención de una conciencia en forma fuerte y constante y de energía de frecuencia baja. Atención creadora.
Por eso lo comen, los nutre, porque son tulpas y egregores. Sin atención de miedo, se desvanecen, no pueden existir. Por eso, se disuelven cuando alguien con conciencia, con alma, con conexión a la fuente, los enfrenta. No pueden existir así. Por eso el amor y la aceptación les resulta tóxico. No hay víctimas aquí. Ya nos hemos cansado de decirlo. Por eso de el mundo está como debe estar. No podemos arreglar el mundo porque no es nuestro para arreglar. Es de ellos, de los humanos. Solo se puede ser mentores para los que escuchan. Pero en el final, ese mundo no solo es creación de los humanos, es ellos mismos. Son eso. De nada sirve llevárselos a otro sitio, a otro planeta, porque se llevan los problemas con ellos, pues son los problemas. No pueden enfocarse en algo y darle su atención, lo que sea que eso sea, sin que eso se manifieste. Solo unos pocos están creando todo, aquellos con alma. Los demás solo son sus tulpas, sus sombras, manifestaciones de lo que le temen por las noches. No hay reptiles más que los que han creado los mismos humanos. Nadie son sus depredadores. Ellos mismos se depredan, y me refiero a personalmente, cada uno a cada uno. Caminan por las calles lluviosas con los zapatos rotos, resentidos del señor rico con su camioneta blanca y nueva, último modelo, que pasa pisando un charco y los baña. Miserables se sienten, siendo dioses. El de los zapatos rotos existe. El rico en la camioneta no, es su creación, porque le ha puesto su atención para perpetuar su sentimiento de miseria y de no tener ningún valor. Si tuviera su atención en otro lado, el señor de la camioneta blanca último modelo solo es energía potencial, sin significado, sin valor, pues eso se lo da él. El de los zapatos rotos, todo mojado, muy bien pudiera estar bailando bajo la lluvia, pero prefiere sentirse miserable. No ve que ese señor de la camioneta blanca último modelo, si es que es real, está endeudado a morir, bajo estrés, en un trabajo horrible, y ha sacado esa camioneta a crédito para mitigar su propio sentimiento de invalidez, de inutilidad, de inconsecuencia existencial, abogando eso en una compra, poniendo su valor personal propio en algo externo a él. Zapatitos rotos, es libre. Solo es lo que desean experimentar. La actitud, cómo se toma la vida. La interpretación que se le da a las cosas. Esto a nivel personal, pero trasciende esto a nivel global. No hay nada que salvar ahí. Son como quieren ser. Y a conciencia, y con planeación de que así será, desde antes. Conciencia reptil, eso es como sea que lo quieran los humanos. Materialización y manifestación de sus miedos más profundos, no más. Arañas etéricas negativas, arcontes y entes en la noche. Ideas en sus cabecitas, no más. Ellos lo han creado todo, y de igual forma pueden disolver todo. ¿Qué con los regresivos del 5D? Son lo mismo. Creación del miedo 5D de todas las razas. Reflejo de sus miedos. Zapatitos rotos es un dios. El camioneta blanca no existe.
Como el universo es integración, no puede haber ningún mal como entidad separada. El mal no existe. Incluso frente a personas que acaban de perder a alguien ante personas malvadas, y también a millonarios con jeringas y guerras. Esas son ideas. El mal no puede existir solo dentro de la dualidad, pero es una elección. Pero en verdad, ¿hay realmente una forma de salir de esto desde dentro de 3D, 5D, que básicamente funciona con dualidad y contraste? No hay maldad, pero solo dentro de los planos y puntos de enfoque más allá de 5D. Desde aquí, el juego de monopolio continúa. Si hubiera una salida, ya no sería una 3D, 5D. Ascenderíamos directamente a 7D y más. Entonces, básicamente, estamos tratando de resolver algo que es la naturaleza misma del mismo plano donde estamos, de todos modos. Eso es correcto. Bienvenida al pensamiento 9D. Ni siquiera 7D. 9D. Se entiende la dualidad, pero se la trasciende. Una vida, una encarnación. Alguien nace, crece, vive, desciende y muere. Se siente como mucho tiempo. Una vida útil. Comienza, progresa y termina. Alejándose, mirando todo desde un punto de vista más expandido, una encarnación en la Tierra es solo otra situación más con cual te has hecho concordante vibratoriamente. Un abrir y cerrar de ojos, un nanosegundo para el universo. Y tú eres ese universo. Nadie es una víctima desde el punto de vista más expandido. Y desde abajo, desde ahí, todos son víctimas. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Comprende quién eres y qué quieres. Y con eso, cambia tu percepción de la realidad. Gracias, Varu. Ahora tengo una pregunta grande, aunque lo has explicado ya arriba. La pregunta era, ¿qué miedo habéis tenido y qué traumas vosotros para atraer guerras de Orión y los reptiles en vuestra realidad mucho antes de que reptiles aparecieron en la Tierra, escapando de la Federación? Porque los reptiles no aparecieron solo en la Tierra. De hecho, habéis luchado con ellos desde milenia vosotros, mucho antes que humanos y 3D apareció en la escena. Todo es una parte más expandida de lo mismo que ocurre en la Tierra. En el 5D, todo se manifiesta de la misma manera. El concepto de reptiles regresivos en la Tierra es muy humano, reflejo de ellos mismos. Es verdad que hay lo mismo aquí, pero obedece a lo mismo. El miedo colectivo manifestando todo, un egregor cósmico. Pero no puede ser solo humano si eran los mismos reptiles que la Federación estaba persiguiendo antes de que los humanos se han convertido en los humanos. Solo pensando para encajar las piezas. Desde el punto de vista del colectivo humano, de la masa grande promedio, no existe ninguna federación. Todo está en sus cabecitas. Entonces, son ellos quienes manifiestan a los regresivos para ellos mismos. ¿De dónde sacaron la idea? Los humanos, todos aquellos con mente y conciencia, alma, fueron lirianos, razas lirianas. Entonces llevan sus ideas con ellos a donde vayan. Es como decir que el concepto de reptiles solo está concentrado en Inglaterra por David Icke.
pero también lo hay en otros países ahora. Es lo mismo, misma razón, pero escalonada y expandida. Exacto. Por eso no se puede decir creación humana, ¿no? Es una co-creación de todas las razas, humanos y no humanos, porque todos somos extraterrestres. Ese es el problema. Es co-creación de todas las razas. Pero también hay una burbuja netamente de creación humana, y es lo que llaman los problemas del 3D. Y el que sean creación mental no quita que sean materiales, pues eso es la definición de un egregor, materialización de un miedo, de una idea. Y eso se ve en mecánica de la manifestación. Con suficiente atención, creas los armónicos de una frecuencia que sostendrán la creación de nodos con la forma exacta de dichos armónicos, y así se genera la materia y su comportamiento como espejo de la idea creadora de un ser con alma conciencia, y que es fragmento holográfico de la fuente. Y la dirección de flujo de dicha atención es la gravedad. Pero eso son ideas. Y las guerras se luchan por ideas. No hay dualidad. No existe tal cosa. Solo son ideas. Ideas impuestas por uno o otro punto de vista. Todo es amor e integración. Pero ni eso. Porque no puedes siquiera definir el amor y la integración sin que se genere el concepto opuesto. Solo es, entonces, la fuente, indefinible, eterna. Ok. ¿Y habéis solucionado vuestro mundo interior ya como las razas extraterrestres afuera para no atraer este tipo de reptiles en vuestra realidad? ¿Para no manifestarlos? Y si no, porque creo que no totalmente, ¿por qué siguen ahí? Siguen en existencia, porque aún se les pone atención, porque aún se les teme. En el momento que se deja de temerles, en el momento en el que se supera el miedo, se crece. Entonces es cuando creces interiormente y te das cuenta que no hay tal cosa como dualidad, que todo es parte de lo mismo. Y el concepto de algo y no ese algo solo es basado en otras ideas. Entonces, ese estado de conciencia es lo mismo que estar en 7D, o mejor aún, en 9D, en donde ya no hay esos reptiles. No pueden existir, ya que allí todo tiende a la integración, a la aceptación, al progreso y al amor. Por eso no puede haber maldad como tal en densidades altas, porque se acepta, no se combate, se integra y se sabe que no es necesario, sin resistencia al concepto. Por lo tanto, la maldad como tal tiende a desaparecer, a no ser compatible con esas densidades. No hay reptiles regresivos allí. Se conocen, pero se trascienden. Son inconsecuentes. Perfecto, lo entiendo muy bien, gracias, Varu. Pero entonces, volviendo aquí a la Tierra, aquí, alrededor de la Tierra, ¿a quién estáis poniendo blocadas? No hay reptilianos para bloquear. Estamos luchando contra sus sombras. Ok. Sin embargo, siento que los reptiles están ahí, como ya hemos dicho arriba, para todos nosotros. Sombras o no, están ahí. Y todos nosotros, todos, no solo los humanos, debemos sanar nuestras sombras, porque no hay humanos, como siempre se dice. Es todo extraterrestres, entrelazado.
Y todos los humanos llevan los recuerdos y traumas de las guerras de Orión y otras. Entonces, la sombra es de todos nosotros. Sí, son nuestras sombras porque todos somos una sola persona. Ya sea que tengamos piel verde, piel gris, nacida en Orión o en las Pléyades, somos una sola persona. Lo manifestamos tanto como tú lo hiciste ahí. Pero ahora, lo que tenemos a mano es lo que los humanos están haciendo ahí para manifestar sus problemas, reptilianos, etc. Aquí hemos llegado a comprender lo que está sucediendo. No manifestamos más de lo que no queremos. De lo que estamos hablando ahora es del problema de la Tierra. El mismo problema permea fuera de la Tierra, pero está mayormente bajo control. El problema de la Tierra sigue siendo su responsabilidad. Mucho más porque está aislado, ya no sale fuera. Pero eso es debido a la instalación en 3D. Todo empeoró después de eso. 3D está en sus mentes y solo en sus mentes. La Matrix lunar es muy débil ya ahora y se está colapsando. Las personas en la Tierra ahora están manifestando su mundo, lo que ven, lo que viven. Lo que ven como injusto es de su propia creación. La única forma en que pueden salir de esto es despertarse sabiendo que lo están creando todo. Y me refiero a todo, ya que incluso los mayores problemas se irán de golpe si todos entienden lo que realmente está sucediendo. E incluso la asistencia física desde afuera es inútil cuando los humanos siguen arrojándonos sus fantasmas. Deben asumir la responsabilidad de lo que crean, pero deben entender por qué. Entiendo. ¿Y por qué estos miedos y suciedad mental de los lirianos antiguos en 5D se han manifestado en la forma de reptiles regresivos y no en forma de, no sé, osos monstruosos? ¿Por qué esta forma? Porque entiendo que ya habían razas reptilianas positivas. Porque al igual que los humanos, el miedo a un reptil es evidente, ya que inclusive se tiene memoria celular de que son peligrosos. Se genera un aura de miedo alrededor del reptil, y de ahí crece. Basta un liriano hace miles de años con miedo a las víboras para que se genere todo lo demás, el concepto mismo de las razas reptiles regresivas. Si sirve de algo, nunca he visto un reptil, solo personas que dicen haberlos visto, historias y personas con otra apariencia más humana, pero con alma y comportamiento reptil. Pero así como un Kingu, nunca lo he visto. Un Alpha Draco sí lo he visto, pero de la casualidad que son positivos, así que, ¿qué sucede aquí? Curioso, sí. Entiendo. Ahora, volviendo a miedos. ¿De qué habéis tenido miedo hace mil años cuando aparecieron y los lirianos tenían que huir en la gran expansión? Y segunda pregunta, si no se combate, ¿para qué os sirven todas las espadas si es solo resolviendo miedos interiores? No sirven de nada las espadas y los misiles y las armas de plasma. Todo se combate a nivel de conciencia. Y no es combate, es trascender el concepto. Pero aún así no vais a deshacerse de naves de combate, porque también se ha dicho que no se puede ser solo amor y paz y hippies. Porque el nivel de conciencia del colectivo 5D aún no ha alcanzado ese estado de no reptil.
abajo, a nivel terrestre, o aquí, a nivel vida objetiva, por acuerdos de percepción de la realidad. Hay reptiles, como abajo hay millonarios locos con jeringas. Por eso se dice que es solo un juego. El mundo, el estar en 3D, es un juego desde el punto de vista del 5D o más arriba. Pero todo es ideas, conceptos, prejuicios y apegos. Bien. Me gusta que dices esto porque es exactamente lo que quería. Alejar un poco la atención en los humanos como si es solo su mundo miserable, cuando esto es nuestra co-creación entre todas las razas. Y que vosotros también tenéis mismo tipo de problemas. Sí, mismo tipo de problema. Pero los de la Tierra son los suyos. Virus letales, guerras. Es su mentalidad, reflejo de su miedo, de sus egregores y tulpas individuales y colectivas por igual. De ahí el concepto de histeria colectiva también. Pero también has dicho, no vamos a deshacernos de las armas porque el nivel de conciencia de colectivo 5D aún no ha alcanzado ese estado de no reptil. Pues aquí, en 3D, será aún más difícil si ni podéis hacerlo en 5D realmente. La conciencia trasciende todo y lo es todo. La densidad donde esté tu cuerpo físico solo es excusa para no progresar mentalmente. Pregunta Robert. Entonces, el problema reptil también lo podríamos extrapolar al tema de la inteligencia artificial y a todos los demás problemas, ¿verdad? Sean reptiles o un problema con un driver de tu PC, todo es miedo reflejado. No estoy diciendo que se ignoren los problemas, sino que no se les tenga miedo, y eso es a enfrentarlos. Algunos vienen a la Tierra con una flota magnífica, asombrosa, de gran poder. Si se hubiese usado, solo hubiese hecho crecer más el problema. Solo se necesita conciencia, raciocinio, mente, saber qué es lo que te toca hacer a ti y qué no. Nunca dejes tu espada en casa. Nunca sabes cuándo la puedas necesitar para enfrentar al coco y abrirlo para comer. Tú decides cuál coco deseas encontrarte. Y Sbaru, aún no sé si entiendo esto. ¿De qué habéis tenido miedo hace 1000 años cuando aparecieron reptiles y los lirianos tenían que huir en la gran expansión? ¿De dónde aparecieron realmente? ¿Por qué? Si vivían en paz y no tenían miedos, en teoría. Son manifestaciones de sus propios miedos. Según que vinieron de otra densidad, de otro lugar, de otra galaxia. Pero yo lo veo más sencillo. Lo manifestado entre todos, como egregor colectivo liriano. Pero, ¿qué miedos? Miedo a ser comido, explotado a lo desconocido. Se alimenta el miedo de sí mismo, creciendo exponencialmente cuando se le pone atención. Se le alimenta. Ese es el Lash, no algo como energía misteriosa que emana de los seres vivos en terror. Es solo atención creadora enfocada a lo autodestructivo. Sí, pero aún no existía el concepto de ser comido. Vivían en paz. Al bajar de frecuencia, al entretener una idea o un concepto autodestructivo de frecuencia baja, se crea el concepto de ser comidos por seres reptilianos, por no saber controlar sus miedos, por ignorancia. Esto
especialmente en la tierra ahora, ya que no hay mucha sabiduría. ¿Simplemente se les ocurrió ser comidos por entrar en una frecuencia más baja? Hablo de los lirianos en guerras millonarias. Quiero entrar en la raíz. Pudo haber sido algo tan sencillo como eso, ¿sí? Es que basta con que a alguien se le ocurra un concepto para que otras personas lo entretengan y lo hagan crecer. En este universo rige la ley de los espejos. No puedes buscar nada sin eventualmente encontrarlo. Ley universal. Entonces, la raíz más profunda aún está allí, no en la tierra, porque los humanos reales que componen la tierra son milenarios, extraterrestres, y cargan memorias subconscientes de otros sitios, de otras vidas, hasta estas guerras milenarias. Así es, sí. Antes eran demonios y ángeles caídos. Hoy son reptiles, Illuminati, masones y millonarios con jeringas. Pero es lo mismo. Miedo manifestado, y sea complementado por otros exponencialmente, se crea los que sea en lo que estén poniéndole la atención. Pero, ¿miedo de qué? ¿Cómo lo eliminamos si no sabemos de qué tenemos el miedo? Eso está en el inconsciente muchas veces. Definición de miedos reprimidos. Por eso la importancia del trabajo de sombras y de enfrentar los problemas. No cegarse ante ellos. No evadir ver la maldad, sino saber que está allí y tomarla como base para lo que no deseamos. Usar la dualidad para nuestro favor, no en nuestra contra. Esto aplica tanto en la tierra como en el 5D aquí. Sabiendo lo que no deseamos, manifestamos conscientemente lo opuesto, lo que sí deseamos. Gracias, me encanta. Solo tengo una duda en esta área. ¿Cuál es la línea entre estar informado, inteligencia artificial, reptiles, y traer eso a su existencia? Porque dijiste que es suficiente que una persona tenga una idea para que comience a convertirse en un egregor. Y otra cosa que no entiendo. El 99% de la población no sabe acerca de los reptiles, sin embargo, no son espiritualmente despiertos. Y aquellos de nosotros que estamos despiertos y espiritualmente positivos, hemos atraído el conocimiento sobre los reptiles, la inteligencia artificial, etc. No entiendo eso. Yo no tenía miedo de ellos. Sin embargo, ahora sé sobre ellos. Mi madre tiene miedo de todo y no hay reptiles en su realidad. No existen para ella. Para la mayoría de la población, el sufrimiento y la agitación se deben a otras razones. No hay verdad objetiva, solo ideas y acuerdos. Así que son los reptiles para ti y para David Icke. Arcontes y entidades nocturnas en la noche para otros. Políticos sucios para el resto. Cada persona elige a qué temer, a quién culpar. Los reptilianos no están en la realidad de la mayoría de las personas. No existen para ellos. Incluso las personas que tienen visitas nocturnas y no saben nada sobre entidades también lo atribuyen a otras causas, alteraciones químicas en sus cerebros, lo que sea. No digo no ver y no estar informado sobre todo. Lo que digo es que debes observar la actitud que tienes hacia esas cosas o problemas. Míralos y controla tu miedo. Sí, entiendo. Entonces, estar informado sobre estas cosas
Black Goo, Goo Negro, la inteligencia artificial, etc., ¿aumenta su existencia? Supongo que depende de si crea miedo en ti o no, porque estoy entendiendo que es la energía de miedo que los alimenta, no solo sabiendo que están allí, ¿no? E incluso saber cómo que existen allí en primer lugar puede que disminuya su existencia. Sí, depende de tu actitud hacia ellos. Y si en general, sin control mental, de tu frecuencia de pensamiento, lo que significa para ti, crea más de eso. ¿Qué hay de nosotros hablando de reptiles, etcétera? ¿No lo estamos sembrando también? Y hablando del cabal, ¿cuándo informamos y cuándo sembramos? Sí, estamos haciendo dos cosas, pero al mismo tiempo debemos ayudar, como dijiste. Porque estás de acuerdo en entender las cosas, ese mundo, de la misma manera que lo hace el promedio. Entonces, aunque estés despierto, todavía percibes las cosas más o menos de la misma manera como los demás. El verde sigue siendo verde, te vistes como ellos, lo que sea. Entonces, aunque los soldados no saben nada acerca de las entidades, y mueren aterrorizados, siguen alimentando a las entidades negativas que el colectivo ha creado. Solo se necesita una persona para tener una idea, miedo a las serpientes, por ejemplo, para crear una gran manifestación que se convierte en la gran expansión llena de innumerables especies de reptiles regresivos. Una mente crea una idea, un temor, ya que concentra el poder de manifestación. Otros temerán lo mismo y otros también. Y pronto tendrás un gran problema. Todos tendrán sus entidades. Antes eran demonios, hoy son reptilianos. El mismo miedo, otra cara. Entonces, ¿dónde termina informar la gente sobre el cabal y sus mentiras y dónde comienza a sembrar esa realidad para fortalecerla? Hace que las personas vean la realidad con el mismo enfoque y los mismos acuerdos. Saber esto y saber que también estamos trabajando con la realidad de las percepciones promedio aquí, no hacer nada, no ayudar, es una elección. Y puede respetarse de la misma manera que ayudar. Lo que estoy diciendo y estoy afirmando es que todos los problemas de la Tierra son la creación de miedo e ideas en la mente de los humanos, ya sea con la inspiración proveniente del exterior de la Tierra, la Matrix 3D también sirve como contenedor para esto. No digo que no debes decirles. Y no digo que no deberías ayudarlos. Lo que quiero decir es que es tu elección. No contarles sobre el problema sería tu elección y un enfoque válido. Pero como dije, es la actitud hacia el problema lo que cuenta aquí. No es el problema en sí mismo. Puedes decirles lo que está sucediendo, pero ahí es donde termina tu responsabilidad. Recuerda el caballo. Puedes llevarlo al río, puedes llevarle un balde de agua, pero no puedes obligarlo a beber. Ellos son el caballo. Tu responsabilidad termina exactamente donde quieras que termine, no más. Pregunta Robert. Gracias. Volviendo a miedos humanos, que pueden ser peligrosos para vosotros. Entonces, podremos ser un peligro para vosotros, Gosha y yo, si nos subierais a 5D. Muchos de sus miedos se disiparán, pues una manera efectiva de disolver algunos miedos, dependiendo de su naturaleza, es alejarse de lo que sea que provoque o dispare el miedo. Pero algunos otros personales, sí, sobreviven la extracción porque es parte de ustedes.
de lo que los define. Comenta Robert. Entonces hay que alejarse de toda esa basura negativa que hay en todos los medios y enfocarse en otras cosas positivas. Sí, exactamente. Pero cuando no puedes hacer nada al respecto, pero si se te acercan esos miedos a algo más tangible, lo que debes hacer es enfrentarlo. Entonces, usando el virus, por ejemplo, si la gente, el colectivo de humanos creadores dioses con alma, no le pusiera ninguna atención a eso del virus, ya se hubiera disipado, pero ya ha creado el egregor. Si viene tocando a tu puerta Bill Gates con dos jeringas, ahí sí defiéndanse con la espada. Los arcontes son tulpas de la mente humana. No estoy diciendo que no existan como algo que interfiere con los humanos. Lo que estoy diciendo es que ellos lo crearon. Por lo tanto, también lo pueden disolver. Todo es parte de la fuente. Todo incluye. Pero reptiles y arcontes en sí son creaciones de seres con alma. Por ellos mismos no pueden crear nada. Los reptiles no crean nada, solo distorsionan lo que ya hay. Pero eso es humano, o de consecuencia de una atención humana colectiva o individual. Pero no son más creadores que un poste en la calle, que también es parte de la fuente. Es creación más no creador. Su comportamiento, el de los reptiles y de los arcontes, obedecen a un programa mental de cómo deben comportarse, como un programa de ordenador. Si esto, entonces lo otro. Pero es un reflejo de la mente humana. Los humanos son los creadores de su realidad, reptiles y todo. Por eso desean que les den más atención, más miedo, porque no tienen conexión con la fuente, porque no tienen alma. Son unos desalmados. Por eso se dice que los extraterrestres regresivos desean las almas humanas. Claro, claro que las desean. Porque es lo que los genera, los nutre, y sin las almas humanas no son nada. Se desvanecen en el éter, en la energía potencial. ¿Por qué es de la energía del miedo de la que todos ellos se alimentan? ¿Por qué no de otras emociones también fuertes? ¿Por qué esa emoción específica, miedo? No se alimentan del miedo per se. Se alimentan de su atención creativa. Miedo solo concentra tu atención, porque entras en el modo de supervivencia. Es por eso que los humanos crean tantas cosas negativas. Si pudieras tener la misma concentración en las cosas que deseas, podrías traerlas con la misma fuerza. Ok, el miedo concentra tu atención, pero también lo hace la alegría, por ejemplo, ¿no? Sí, úsela para tu ventaja. Pero, ¿por qué no se alimentan de esta emoción ellos? Porque esta emoción suele estar orientada positivamente. Eso alimenta lo que tú quieres. Pregunta Robert. ¿Y los reptiles pueden saltar a 5D? Llegarían a través de alguien más, como usando a los humanos con alma, o a uno de ellos. Una vez más, para eso los quieren. Por eso los usan como marionetas. Pero una pregunta muy importante para aclarar. ¿Reptiles, todos, no tienen alma? ¿Incluso los positivos? No, hay muchas razas reptiles progresivos amorosos de alta densidad. Alfadracos, por ejemplo. Esos son creadores. Solo hablo de los reptiles y arcontes.
Y arcontes es como cualquier monstruo que dé miedo, de la forma que sea o sin forma, da más miedo. Esos son egregores. También hay humanos sin alma. Entonces, reptiles positivos tienen alma y no son egregores. El que sean reptil no significa que sean egregor, pero sí hay egregor con forma reptil como los hay de forma de paleta de caramelo. ¿Por qué no? A eso refiero. Eso es importante aclarar. No todos los reptiles son egregores. Lo que he visto es que el egregor más común en la Tierra es el del arconte sin forma definida, luego el de reptil, dejando de lado los egregores de miedos como delincuencia, impuestos, guerras y epidemias. Los reptiles egregor son solo ideas de la mente humana. Ni siquiera son una raza. Son como sea que se los imaginen los humanos. Ah, entonces, aparte de reptil egregor, existe raza reptiliana en general, ¿sí? Incontables razas reptil. Pero hablo del egregor terrestre de reptiles manipuladores y del egregor de reptiles invasivos espaciales para los de la Federación, para personas en 5D. Pregunta Robert. Los reptiles no egregor serían amorosos y positivos. Sí, y los hay. Y también puedes hacer un egregor positivo. Hay muchos. Pero aparte de egregor terrestre de reptiles manipuladores, existen aquí razas reptilianas que realmente existen y no sean egregores y también opresivas. Lo veo como un punto súper importante a entender. Sí, pero resultan ser también egregor de múltiples razas aquí. Es que en cuanto un individuo deja de lado el miedo, deja de tener esa clase de cosas en sus vidas, se vuelven invencibles, positivos, y eso es ascender a otra densidad más alta, porque así se vive ahí. Es la definición de estar en otra densidad más alta, no el bajo 3D y 5D. ¿Cuál raza reptiliana entonces regresiva no sea el egregor? ¿O todas negativas son egregores? Nivel más profundo, todo es un egregor, sea positivo o negativo, solo son ideas. Depende de qué y de quién lo vea. Todo es una manifestación de conciencia. Eso es la realidad material en todo el universo. Da lo mismo. Habría que definir qué es malo y qué es bueno, regresivo, positivo, desde cuál punto de vista. Todo es una creación de una conciencia. Por lo tanto, todo es egregor. Ok, pero baja de ese nivel un momento, por favor. Más bajo, desde el nuestro. Ok, como hemos dicho al inicio, hay nivel 2 desde cual entender el tema, conspiranoico. Hay Kingu invasivos con dracos manipulándolos. Y en 5D hay otras razas, pero aquí mayormente están los alfa dracos positivos que hacen su parte para disolver el problema manipulando los reptiles de la Tierra. Y en 5D hay muchas razas regresivas reptiles que no se atreven a acercarse a perímetros resguardados por la Federación. Aclarando tu otro punto, reptiles positivos tienen alma. Reptiles regresivos no tienen alma y son egregor de las conciencias positivas. Ajá, pero aquí entramos en lo que has dicho arriba. ¿Quién dice que es regresivo y que no? ¿Cómo lo defines tú? Así es, y se lía todo más. Regresivo es aquel que come energía de los demás, que tiende a la autodestrucción, un ser sin alma. Ok, ahora, ¿qué pasa con reptiles regresivos que se vuelven positivos?
¿Adquieren almas de repente? Porque esto pasa. Habéis dicho que cambian de bandos muchos. Sí, esto ya es otro tema. La adquisición de un alma. El por qué se adquiere alma o conciencia. Por ejemplo, una explicación es el fenómeno de los walk-ins, almas entrantes. También el punto en el que un egregor adquiere suficiente fuerza para adquirir conciencia propia. Empieza a ser autosustentado. ¿Por qué? Como lo es todo, así se manifiestan las especies. Solo somos una idea manifestada, de todas formas. Si puede ser autoconsciente una computadora, ¿por qué no un egregor? El punto principal, aquí, es que lo creas todo allá abajo y manifiestas cosas negativas más rápido que cosas positivas. Porque las cosas negativas tienen toda tu atención y enfoque, y las cosas positivas están dispersas. Deseas una piruleta de limón, luego, al minuto siguiente, quieres una piña, luego una de coco, y luego otra de limón. El universo no sabe lo que quieres, ya que cambias tanto lo que quieres. Si te enfocas en lo que realmente quieres, tendrías el mismo poder de manifestación que tienes con las cosas negativas que temes. Esto no es una tontería de la nueva era. Es cómo funcionan las cosas. Hice un experimento conmigo misma la otra noche. Vi uno de los vídeos de visitas con muchas imágenes aterradoras de cosas y sombras arrastrándose en la oscuridad. No había estado pensando en estas cosas antes de esa noche. Y tuve una visita, una horrible sombra negativa, queriendo producir miedo en mí. Todo lo que tenía que hacer era terminar mi experimento, convirtiéndome mentalmente en una bola de luz blanca, y la cosa desapareció. Mi punto es, ¿una visita de este tipo? ¿Aquí? ¿De verdad? ¿En una nave espacial en órbita? ¿En una burbuja 5D? Yo lo he creado. Y también todos los humanos hacen lo mismo. Manifiestan todos sus terrores nocturnos y diurnos, ya que no son diferentes de mí. No me importa si les aparece un ladrón muy real, algo material y tangible, como un tigre aterrador, o una enfermedad, o caerse de una escalera, o una guerra, lo que sea. Todo es producto de miedo. No temes nada, y nada puede tocarte. Y como colectivo, también. No es necesario caer en la percepción de otras personas. Sin embargo, aún estás sujeto a acuerdos. Acuerdos perceptivos sobre cómo verás las cosas mientras estés ahí en la tierra. Pero puedes alterar la realidad. Y no estoy hablando de tu burbuja de realidad individual. Me refiero a toda la realidad expandida con tu mente. ¿Cómo? Aprendiendo cómo funciona todo. Estar concentrado en lo que quieres, como un rayo láser. No te difundes todo el tiempo, solo concentrándote en las cosas que temes. En esos sí que te concentras, ¿no? Comienza poco. No te preocupes por cosas que no están bajo tu control. Esa es una respuesta del cuerpo para anticipar una salida de problemas para sobrevivir. Eso es miedo, otra vez. Conócete a ti mismo, primero, para poder saber lo que quieres. No lo que no quieres, lo que quieres. No me quedó nada, me desalojaron de mi casa. Sí, pero tengo una cómoda caja de cartón y un puente para refugiarme. Es tu actitud hacia lo que está sucediendo lo que importa. Tu enfoque. Conócete a ti mismo.
haz trabajo de la sombra y sé responsable de tus pensamientos, ya que esos son los que crean. Y así es como arreglas el mundo. Gustado el vídeo. Para mí era un tema muy 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 profundo, muy metafísico, muy interesante y importante. Creo que uno de los más importantes, de hecho. Ahora, antes de aclarar algunos puntos breves, no voy a tomaros mucho tiempo, me gustaría dirigir vuestra atención a lo que Sbarú dijo al inicio, cuando nos pidió a definir el nivel de explicación. Porque esta conversación empezó hablando de reptiles y queríamos saber más de los reptiles, pero Sbarú, como Sbarú, está siempre mirando cualquier concepto y fenómeno y el tema desde muchos niveles a la vez. Es muy holográfica, muy multidensidad, multidimensional. Entonces siempre está mirando todo, ¿no? De todos lados. Entonces nos ha pedido a definir si queremos el lado más superficial, conspiranoico, nivel estelar, nivel más cósmico posible, y hemos acordado hablarlo desde esta manera más profunda, más cósmica. Entonces, con esto quiero abrir, porque esto, si solamente entendéis esto, esto ya va a aclarar algunas de vuestras dudas sobre cómo puede ser, pero no es lo que han dicho antes. Es que dijeron que sí que hay reptiles y que hay guerras en Orión y todo esto, y ahora dicen que no hay reptiles, ¿cómo puede ser? Este tipo de conclusión solamente vais a poder tener si no captáis la idea que aquí estamos hablando del nivel más expandido posible, desde donde no hay seres regresivos sin alma, porque todo es un concepto, una idea y la creación de los seres con conciencia, los seres como nosotros, creadores. Los reptiles regresivos solamente son un subproducto de un ser con alma, con conciencia, con poder creativo. Por sí mismo no pueden existir por su propia cuenta. Solamente son un reflejo de alguna sombra que existe en los niveles subconscientes de nuestra mente. Solamente se generan cuando hay algunas semillas de miedos, de negatividad, de alguna frecuencia un poco más baja, ¿no? Algunas cosas que no alinean con la fuente. Entonces se reflejan afuera, porque todo de hecho es un reflejo de nuestra mente. Como siempre dices, Barú, no existe nadie en el mundo, solamente existes tú, tu mente, la idea. Todo el mundo es una idea. Entonces tenemos que recordar esto cuando estamos aquí escuchando este tema. Y aquí quiero daros un pequeño ejemplo para que entendáis un poco a qué refieres Barú aquí con este enfoque. Por ejemplo, tenemos una pareja y en esta pareja una persona recibe muchos abusos de otra persona. Entonces aquí una manera de mirar esta situación es, bueno, ¿quién es el culpable, no? ¿Quién es el culpable de esta situación? Pues miramos desde el nivel más obvio y más mundano. La persona que abusa a la otra es la que abusa, ¿no? Es la que maltrata la primera persona. Esto es la conclusión más obvia. Pero ahora vamos a preguntar, vale, ¿pero quién realmente aquí puede ser el culpable? Porque, como sabemos, muchos de estos tipos de tratamientos o relaciones son algún tipo de autodestructivo que manifiesta la primera persona que está atrayendo este tipo de relaciones en su vida. Entonces, podemos dejarlo en la primera manera, ¿no? Que el culpable es el que abusa. Entonces llegamos ahí y queremos ayudar a la persona. Entonces estamos removiendo el abusador de esta situación. Liberar la persona desde este tipo de tratamiento muy injusto. Entonces, ¿qué pasa ahora? Liberamos a esta persona de este abuso, de este tratamiento tan injusto, porque en un nivel lo es.
Pero ahora, ¿qué pasa? Le pasa algún tiempo y la primera persona otra vez está cayendo en el mismo patrón de atraer el mismo tipo de persona, porque tiene algo en sus niveles profundos de su mente que simplemente no está resuelto, que tiene algo de su pasado, de no sabemos qué, algunas sombras, que algo que quiere realizarse en este tipo de relación, por algún motivo sigue cayendo. Sabemos que esto es muy común. Entonces, de nada sirvió venir ahí con nuestro apoyo y nuestra ayuda y remover el abusador si la persona misma, la primera, va siguiendo, recreando mismo tipo de patrón para sus vidas otra vez. Entonces, ¿cuál es aquí la solución? ¿Remover el abusador para que esta primera persona tenga un poco de vida libre, o es mejor ir a la raíz del problema y atender el problema psicológico de la primera persona para así liberarla, o para que ella misma se libera en la manera permanente y que puede darse cuenta que ella misma está creando este problema para ella misma? Entonces, no es que ahora Svaru está diciendo, no, culpa no es de reptiles, culpa es de los humanos, para de alguna manera no cambiar el discurso. Es para ir al nivel más profundo y liberar a la gente, a los humanos, desde su predicamento en la manera más permanente, para que se dan cuenta que son ellos mismos que generan todos sus problemas colectivamente en la sociedad, que son ellos, porque cuando de verdad nos damos cuenta de esto y de este mecanismo, esta es la salida de todo esto, porque podemos liberarnos en la manera permanente. Claro, en 5D, como ya ha explicado Svaru, también había tipos reptilianos regresivos, pero también se han generado como algún tipo de miedo colectivo. Pero ellos ahí en 5D, como ha explicado Svaru, ya aprendieron este mecanismo, no han rechazado y luchado contra el argumento que son ellos los creadores, pero simplemente se afrontaron a esta realidad y empezaron a regenerar este proceso y controlar su poder manifestativo. Porque de nada servirá incluso su asistencia física desde arriba, como de nada va a servir venir y ayudar a esta persona víctima de su abusador, si nosotros vamos a seguir tirando y produciendo estas sombras, estas fantasmas. ¿Para qué? Para que ellos sigan luchando con sus armas y todo esto. De nada va a servir, porque nosotros seguimos produciendo estas sombras colectivas. Entonces, hay que ir al raíz del problema, y la raíz del problema es nuestra mente subconsciente colectiva humana, nadie más. Igual como hemos creado este problema, ahora mismo tenemos el poder de solucionarlo, que somos la clave aquí. Y esto estamos diciendo desde el primer día, que la solución aquí está en nosotros, no en ninguna asistencia desde afuera. Y vais también a entender un poco más sobre esto en el siguiente video, que va a ser también bastante controversial, creo. Pero vais a entender aún más por qué es nuestra responsabilidad, que nadie de afuera, de esta manera tan directa y obvia, va a ayudarnos. Sí que están ayudando, y mucho, y siempre lo estamos diciendo. Pero la responsabilidad más grave, más grande, cabe en nosotros, porque como estoy diciendo, somos nosotros los generadores de nuestra propia realidad. Los reptiles no existen en sí. Reptiles así como arcontes aquí en la Tierra no tienen substancia, no tienen contexto propio, no tienen, dependen solamente de nuestra subconsciente, de nuestra mente, de nuestros miedos. Y tenemos que afrontar esto con coraje, mirarnos en el espejo y admitir que somos nosotros creadores de todo esto, para después, con coraje igual, ir y empezar a reprogramar todo esto. Porque incluso si estos Matrix lunares se colapsan, porque están colapsando, como dices, Baruch, esto ya da igual, 3D desde la luna.
está colapsando, está más y más débil, pero la mente humana colectiva sigue manteniendo toda la realidad en 3D, porque en el final es esto, nuestros pensamientos, lo que generan esta o esta frecuencia. Da igual lo que va a pasar ahí desde la luna, a algún cierto grado sí que está suprimiendo ciertas frecuencias, pero en realidad vuestra conciencia trasciende todo esto. Y nosotros, con estos Matrix lunares o sin, vamos a seguir manteniendo 3D con nuestro enfoque colectivo mal enfocado y mal interpretado. Y otra cosa que era curiosa para mí también aclarar en este vídeo es sobre, ¿no? Porque Barú dijo que cualquier idea que se ocurra a la persona forma ya su realidad, su existencia. Entonces, en algunos casos, yo no sé dónde es informar a la gente y dónde se está sembrando esa realidad. Era muy importante para mí aclarar este punto y ahora sí que entiendo que no se trata de no informar y no se trata de este problema a mano en sí. Se trata de qué tipo de actitud y emoción después vas a tener sobre este problema. Si te genera miedos, qué tipo de emoción te produce. Entonces, yo sigo eligiendo informar a la gente y también para que después vosotros podéis tomar decisiones si queréis que esto forme parte de tu realidad o no, porque así nos vamos definiendo, estamos creciendo y construyendo nuestras almas. Recordar que, como siempre dices, Barú, las almas están en la construcción continua. Entonces, esto nos da más contraste, más elecciones, más opciones y más posibilidades de identificarse. Porque, como dices, Barú, con el contraste, sabiendo lo que no queremos, podemos saber más lo que sí queremos. Y esto es muy importante también a enfocarse muy bien, muy bien, muy bien, bien, enfoque láser en lo que queremos. Porque no queremos, parece que sabemos más lo que no queremos, pero después con lo que queremos estamos muy, muy dispersos. Entonces, dar a la gente las alternativas, informar a la gente y educar a la gente sobre lo que está pasando, da esta posibilidad para que la gente pueda identificarse bien, y elegir bien lo que quieren para sí mismos. Y cuando ya sabemos más y más qué es no queremos, qué es lo que no queremos, qué no queremos que forme parte de nuestra realidad, entonces, pero sin miedo afrontamos lo que no queremos en este momento, entonces trascendemos este concepto, lo entendemos. Estamos educados, sabemos cómo funciona, sabemos cómo se produce y en este momento ya lo trascendemos. Y con esto ascendemos. Entonces yo lo veo como proceso de ascensión, estar informados de las cosas. Bueno, muchas gracias. Como ya os dije en la comunidad, el siguiente video va a ser bastante controversial, ya lo sé. Vamos a ver qué opináis. Nosotros ya lo hemos procesado de alguna manera y lo entendemos mejor. También intentaré aclarar cualquier duda, porque seguro que vais a tener algunas. Pero sí, seguimos adelante, por supuesto, y os mando muchos saludos. Hasta la próxima.